La Fiscalía pidió la libertad para el profesor de la Facultad de Medicina de la UNA, Gustavo Rodríguez Andersen, imputado por acoso sexual a una alumna. El fiscal Julio Ortiz se allanó al pedido de los abogados defensores de la extinción del caso, porque la víctima supuestamente denunció fuera del plazo establecido en el artículo 98 del Código Penal, que es de 6 meses. La audiencia preliminar quedó en receso hasta este miércoles 22 de febrero a las 9 horas, donde el juez Gustavo Bóveda resolverá si el médico queda definitivamente en libertad, mientras que los estudiantes de medicina realizan vigilia frente al juzgado de San Lorenzo, exigiendo justicia. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.